Vamos a poner la alegría que estamos a esta tarde de viernes deseando contarles cosas como esta, la de un mercadillo en Buitrago de Lozoya, donde Eris se ha transformado directamente, se ha ido a la época del medievo y hay pasacalles y todo, ¿no? Hombre, Emilio, que sí, hay pasacalles. Estábamos en extramuros de Buitrago de Lozoya y ahora estamos entrando a intramuros, así que fijaros porque tenemos hasta un pedazo dragón. Vamos a ir, un dragón con todo lujo de detalles. Y oye, que yo tengo una duda porque voy a ir con el dragón mientras seguimos avanzando. Manuel, director de todo esto, ¿dónde me habéis traído? Aquí, al pueblo más bonito de toda la Sierra de Madrid, Buitrago de Lozoya. Y en su mercado medieval, que este año lo agarramos con mucha más fuerza, con mucha más animación, después de lo que hemos pasado. Que a mí hay una cosa que no me queda clara mientras vamos entrando aquí en intramuros, que los vecinos van disfrutando. Bueno, yo voy perdiendo a la gente porque esto es, nos hemos trasladado hasta la Edad Media. Mira, que me voy a llevar hasta aquí porque hay un duende, perdone usted. Uy, ¿usted es un duende? Soy un duende por parte de madre y elfo por parte de un amigo de mi padre. Ah, había duendes también en la Edad Media. Pero vivíamos en el bosque con todos los árboles. Y yo vivo en un champiñón adosado de protección forestal. Bueno, tenemos absolutamente de todo. Música, vecinos que se lo están pasando muy bien. Usted, por ejemplo, que está grabando con el móvil, ¿cómo se lo está pasando? Divinamente, yo que soy de aquí, de Buitrago. Ay, lo llevas en el corazón. Sí, sí, esto es... sale de nosotros. Pues nada, a seguir pasándolo bien. Emilio, dime. Oye, luego nos vas a enseñar, vamos a hacer otra conexión para que nos enseñen los puestos, que hay muchos, porque hay una amplia variedad de actividades en ese mercadillo medieval. ¿Que hasta cuándo está y en qué horario? Para que los madrileños puedan ir a verlo este fin de semana. Hombre, van a poder estar este fin de semana, el viernes, el sábado, el domingo, y que si alguien no viene, Emilio, mira lo que tengo preparado. Uy, claro. Me he preparado absolutamente todo, no solo armadura que... también, con las armas. No me digas que te has retado a duelo, en un duelo, a muerte con alguien del pueblo. No, hombre, a duelo, no sé si nos podemos retar a duelo. Muy buenas. ¿Nos podemos retar? Bueno, si quieres. Vamos a intentarlo. A ver, a mí esto me da un poco de miedo. Vamos a parar, porque es que yo tengo una mano, él tiene dos, en la otra tengo el micrófono. ¡Ah! Pero sales perdiendo, Erin, sales perdiendo. Ay, salgo perdiendo, desde luego. Oye, y que nada, los vecinos que se lo están pasando bien. Tenemos por aquí, no sé a quién tenemos por aquí. Creo que no es una criatura. Es bueno, criatura. Yo no sé si habéis entendido a esta criatura. Venga, luego Dios volvemos. Mío. Si nos enseñan los puestos, ¿eh? Claro, luego lo que hay que vivir aquí, desde luego, los vecinos se lo están pasando bien. En Buitrago de Lozoya. Maravilloso. Luego nos vemos, Eris.